Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Mino Raiola, el agente de Paul Pogba. Erling Haaland, entre muchos otros, aseguró que estos dos jugadores mencionados no se moverán de sus respectivos clubes en esta temporada, por lo que según sus palabras, ni Erling Haaland ni Pogba llegarán al Santiago Bernabéu para esta temporada que arranca en un par de semanas. El Real Madrid no hará fichajes importantes este verano, por lo que el mercado de fichajes de 2021 se espera que gasten entre 300 y 400 millones de euros. Toda esta y mucha más información la puedes encontrar en la nueva aplicación de OneFootball. Descárgala para que estés bien informado sobre los fichajes de última hora. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Ya es oficial, Thiago Silva ha aceptado la oferta del Chelsea, por lo que el capitán del Paris Saint-Germain jugará en Stamford Bridge por lo menos las dos próximas temporadas. El salario que tendrá el central brasileño será de 6 millones de euros por temporada. Después de 8 campañas en el Paris Saint-Germain, ahora probará suerte en la Premier League y quizás sea su último equipo europeo, ya que cuenta con casi 36 años. El Chelsea tira la toalla por Jan Oblak. La intención del equipo inglés era fichar al guardameta del Atlético de Madrid de cara a la siguiente temporada, sin embargo, es un traspaso casi imposible. El equipo español no lo dejará salir por menos de 100 millones de euros y es una cantidad que no pueden permitirse en estos momentos. Esta temporada llevan gastados casi 100 millones de euros y aún no hacen oficial el traspaso de Kai Havertz. Por cierto, podría hacerse oficial a la hora de subir este video. Todo parece indicar que Kepa Arrizabalaga seguirá siendo el portero titular del Chelsea al menos una campaña más. El futuro de Lionel Messi está en el aire en estos momentos. En caso de que el argentino termine marchándose, el Barcelona deberá buscarle un sustituto sí o sí, alguien que llene el vacío que dejará Leo o al menos lo intente. Tuttosport asegura que hay un nombre que gusta en caso de que Messi salga. Se trata de Paulo Dybala. La Juventus lo ha intentado blindar con su renovación de contrato, pero las altas exigencias del jugador lo han impedido. Pide 15 millones de euros por temporada, cantidad que el Barcelona podría pagar fácilmente si Messi se termina saliendo del equipo. Te dejamos la pregunta del día: ¿qué jugador aparte de Neymar podría llenar el vacío que dejaría Lionel Messi en el conjunto azulgrana? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Massimo Moratti, ex propietario del Inter de Milán durante casi 20 años, habló en una entrevista sobre varios temas y uno de ellos fue precisamente Leo Messi, que desde hace mucho está siendo relacionado con los italianos. El rosarino tiene dudas sobre su futuro del argentino. Imagino que el Inter ya ha intentado ir por él. No es una operación sencilla económicamente. Está claro, el mayor obstáculo es la voluntad de Messi. Hay que entender si quiere irse del Barcelona de verdad. Yo no lo tengo claro, declaró. Por su parte, Ronald Koeman está confiado que Lionel Messi continuará en el equipo azulgrana. Es un placer tener a un jugador como Messi en el equipo. Con su calidad encontrará espacio en la evolución del equipo. Me gusta ser directo y tener buena comunicación con los jugadores. Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensaje, aseguró. Hablando del Barcelona, estos son los tres fichajes prioritarios que tiene en mente el club catalán para esta nueva revolución. El primero sería Lautaro Martínez, Eric García y José Gaya. El Barcelona espera gastar entre 120 y 140 millones de euros por los tres futbolistas, aunque primero debe vender un par de jugadores para financiar estas operaciones. En caso de que Lautaro no pueda llegar, el plan B sería Memphis Depay. En los últimos días ha tomado mucha fuerza este rumor. Veremos qué termina sucediendo. Antonio Conte está siendo protagonista esta semana. El Inter se le escapó la final de la Europa League ante el Sevilla y podría ser destituido de las próximas horas. Me reuniré esta semana con el club y decidiremos mi futuro. No estoy seguro de seguir siendo el técnico del Inter para la próxima temporada. Es una decisión que hay que tomar juntos. El Inter planificará el futuro conmigo o sin mí, aseguró el técnico italiano. Iván Perisic se aleja del Bayern. El futuro del croata está cada vez más lejos del campeón de Europa, ya que el club alemán no está dispuesto a pagar los 20 millones de euros que pide el Inter por su traspaso. La razón es su edad, ya que cuenta con 31 años y quiere reforzar la banda con jugadores más jóvenes.
En Inglaterra afirman que el Aston Villa quiere a Trippier, actual jugador del Atlético de Madrid. El futbolista de 29 años llegó el verano pasado procedente del Tottenham a cambio de 22 millones de euros y se convirtió en una pieza importante para Diego "El Cholo" Simeone durante esta campaña. Parece complicado que el Atlético lo deje salir. La oferta del Aston Villa debe de ser superior a los 20 millones de euros para poder convencer al cuadro español. Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis han sido puestos en libertad después de que el juez aceptara la suspensión condicional del proceso que tenían por portar pasaportes falsos. Sin embargo, entre ambos deberán pagar $200,000 de multa en concepto de reparación. Terminamos con Ronaldo Nazario. El fenómeno destaca el talento de Raúl Jiménez y el fútbol mexicano. México tiene buenos jugadores a nivel mundial como Raúl Jiménez, aseguró. Aunque se habla de que las negociaciones con la Juventus se cayeron, estamos seguros que Raúl encontrará protagonismo en otro equipo de renombre. ¿Tú qué opinas? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz.